información de último minuto para compartir con todos nosotros. Ahí tenemos una foto del presidente Manuel Merino reunido dentro del Ministerio del Interior con algunos ministros. A ver, ahí está Manuel Merino. Vemos también a Antero Flores Araos, ahí está Gastón Rodríguez, Juan Sheput, Abel Salinas. Es una foto de Rodrigo Cruz del Comercio, ahí está, le damos el crédito respectivo. También vemos a Delia Muñoz, si no me está fallando la vista. Hay varios ministros, si no son todos, los que están participando de esta reunión en el Ministerio del Interior. ¿Cuáles serán las decisiones que se tomarán? No lo sabemos. No sabemos cuáles son las decisiones que se tomarán. Está la canciller, ahí también la vemos, que no ha renunciado, por cierto. El señor Sheput tampoco ha renunciado. Tampoco tenemos información respecto a su renuncia. Está Antero Flores Araos, que como bien lo dijo, él se va a quedar hasta que el señor Merino decida lo contrario. Y entiendo que el gabinete se va a declarar en sesión permanente. Esa es la información que está llegando. Se van a declarar en sesión permanente el gabinete. El tema es que allí no están todos los ministros. Los ministros son 18, más el jefe del gabinete 19, más el presidente de la República 20. Allí no hay 20 personas. Allí contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, y no sé si son 13 personas, o sea que no están todos. Hay varios ministros que faltan, que son los ministros que habrían renunciado. Algunos parece que ya no están siendo parte de las reuniones. Si se van a declarar en sesión permanente, tomarán alguna decisión distinta, darán algún pronunciamiento a la opinión pública, no lo sabemos. Pero el hecho de que todos posen para la foto, algo dice. Algo están comunicando a partir de la fotografía. Igual hay que esperar, pues, ¿no? Hay que esperar la decisión de las autoridades. Ahí estamos viendo también lo que sigue sucediendo en la avenida Bancay con Juan Carlos Portilla, porque los manifestantes han llegado al Congreso, han logrado pasar. Sí, Juan Carlos, te escucho. Sí, sí, bueno, como bien ha señalado, ya la policía pudo intervenir y está tratando de dispersar a los, entendemos, últimos manifestantes que están aquí en la avenida Bancay, que había retornado a la tranquilidad, pero entendemos que tras, digamos, los incidentes o los, digamos, la represión que hubo en horas más tempranas, ya la policía había abandonado prácticamente la zona.